Sous-titrage Société Radio-Canada Como os decía, yo, bueno, yo soy catalán, voy a hacer la, la presentación en castellano porque estoy aprendiendo euskera, pero todavía no, no lo suficiente. Yo estaba en la Universidad de Barcelona, de repente me quedo sin, sin plaza en la, la universidad. Había pues eso, posibilidades de ir a otras ciudades, pero una de ellas, que todavía no estaba cerrada las plazas de la universidad, era Donosti, así que me, vengo, me vine para aquí. Con 23 años estaba aquí, me parecía una ciudad increíble, me sigue pareciendo una, una ciudad increíble. En la uni me iba súper bien, conocí una chica uh, y una de las asignaturas era presentar un trabajo de fin de carrera totalmente ficticio. Yo había estado de viaje en San Diego, en Estados Unidos, había visto unos bicitaxis, ahí se llaman rickshaws. Me habían gustado mucho los rickshaws y bueno, pues la idea dijimos, bueno, pues ya que hay que presentar una idea, pues a mí me gustaban las bicis, a María que es esta chica le gustaba el tema de publicidad y marketing y pues nos vamos a hacer algo mixto y lo presentamos. Presentamos el trabajo y nos salió todo muy bien y al día siguiente de presentar el trabajo, ella tiene un accidente en moto y se queda en coma. Entonces, bueno, ella se queda en coma, conozco a su hermano en, en la sala de espera de la UCI, que si no sabéis es muy poco tiempo para visitar a la mañana y muy poco tiempo por la tarde y te pasas mucho rato, mucho rato en los hospitales o subiendo y bajando en la sala de espera. Ahí conozco a Gorka, que Gorka es el hermano y me dice, oye, si montamos la empresa y así cuando María despierte del coma ya la tengamos creada, porque María me estaba diciendo que te iba a proponer llevarlo a la realidad. Y así es cuando empezó la empresa, es decir, para nada era un objetivo económico, para nada era un planteamiento muy estudiado, sino bueno, pues un poco pues intentar hacer algo, pues ya que nos había pasado eso no lo podíamos cambiar y el accidente ya estaba hecho y sí podíamos cambiar igual la actitud en cómo nos lo tomábamos. Y su hermano fue el que me ayudó a llevarlo a cabo. Ah, ese fue el, el origen de Chita, que igual mucha gente también pues, se, se puede quedar sorprendida cuando, cuando lo contamos. El nombre de Chita es muy fácil, viene de Chi de Chirinda y ta, de Taxi, que igual también hay gente que, que, no, que no lo sabía. Y eso es lo que hicimos. Empezamos en el año 2006 con el servicio Bicitaxi. Mucha gente nos dice: ¡Ay, ah, ganáis dinero de los viajes y así, de los turistas! No. Nosotros no, no ganamos dinero de la publicidad, hay de, de los turistas, sino nosotros lo que ganamos dinero es del, de la parte publicitaria. Son soportes publicitarios muy buenos, están en las zonas donde más gente hay y nos, muchas agencias de publicidad en el 2006, todavía ahora, pero más en el 2006, nos pedían uh, presupuestos y campañas campañas gordas. Entonces ahí nos dimos, cosa de, nos dimos dos cosas: nos dimos cuenta de, de dos cosas. La primera es que la gente de Donosti no coge el bicitaxi. El plan inicial, yo además siendo de Barcelona, no pensaba que la gente de Donosti era tan vergonzosa, no sabía que la gente de Donosti no le gusta uh, que le vean como si fueran turistas en su ciudad, porque es su ciudad y no pueden ser turistas. Y así pues diferentes cosas que la gente de Donosti pues no coge el bicitaxi, perfecto. Pues ya teníamos claro que el servicio lo teníamos que llevar hacia el turista, que el turista sí cogía el bicitaxi, y por otro lado también nos dimos cuenta en, en el año 2008 más o menos que la crisis venía para quedarse. Que la crisis que en Barcelona había empezado en el 2007 aquí ya llegaba, y uno de los primeros sectores que, que, que se vio ahí dolido fue la publicidad. Os digo no solo un número de referencia. En el año 2006 contratar una bici como la que veis abajo podíamos recuperar alrededor de unos 5.000 euros al mes y lo pagó Caicu, lo pagó Scaltel, lo pagó Cucha, lo pagó muchas instituciones, pero en el 2006. A día de hoy lo que eran 5.000 euros a día de hoy son unos 600-700 euros al mes. Es decir ha bajado, bajaron los precios más o menos a una décima parte desde el 2006 hasta hasta día de hoy. Hay que decidimos ponerlo en las pilas, es decir, si nos quedábamos un poco así mirando lo que estaba pasando, teníamos que haber cerrado, porque no nos salían ni campañas de publicidad ni la gente de Donosti utilizaba el bicitaxi. Y es por eso que dimos: bueno, pues vamos a hacer otras cosas que sean relacionadas con la bicicleta, que porque nos dimos cuenta que en Donosti es una ciudad muy apta para andar en bicicleta, donde además la gente se lo cree que es lo más importante, incluso los políticos. Y un poco, al igual que han dicho los otros compañeros, la bicicleta, por suerte, es algo que a todos los políticos les gusta, de cualquier Color. Igual los azules han tardado un poco más, pero ya cada vez les gusta también más la, la bicicleta. Empezamos a, a dar a, cursos en institutos, escuelas de cómo utilizar la bicicleta y sobre todo cómo utilizarla en las zonas 30. Zonas 30 son aquellas zonas donde ya no caben más videgorris, más carriles bici, le dicen al ciclista que baje a donde está el coche, pero no le dicen cómo hacerlo. Entonces ahí lo que pasa es típico, pues si aquí están los coches aparcados, alguien que va por la calzada, pues va por aquí, por la esquinita, para ir seguro, que no le atropellen. Pues mal, eso es un fallo, porque cualquiera de estos coches puede abrir la puerta y el que se, el que se come la puerta es el ciclista. Pues, primeras cosas que hay que informar a los usuarios de las zonas 30 es que vayan por el centro de la calzada. Ese es su sitio. Y el coche es el que tiene que modelar su, su velocidad y aflojar. Entonces, bueno, este sería una de las cosas que comentamos entre muchas más. Y aún así no era suficiente. Nos dábamos cuenta que, que, que no, no podíamos vivir todo el año de los cursos, de la publicidad. Y es cuando conocimos a una empresa en, en, en Francia que se llama La Petit Rain, que utilizaba estos triciclos para mover mercancías. Y ahí, pues bueno, nos parecía buena idea, pero no veíamos claro si en Donosti funcionaría. Y un día nos pasó una cosa en el año 2008, que fue que un conductor de HL que trabaja en la zona de la parte vieja, todos los días en verano, cuando teníamos el servicio de bicitaxis, llegaba al lado de la parada y nos decía: Oye, ¿nos podéis llevar estos paquetes a la calle 31 de agosto? Porque con la furgoneta ya no podía entrar, porque se corta el tráfico a las once y media. Y dijimos: Ostras, si nos están pidiendo que llevemos paquetes en bicitaxis, que no es el vehículo perfecto para transportar paquetes, qué buena sería si estos vehículos que hemos visto en Francia los podríamos traer aquí. Y eso es lo que hicimos. Este es nuestro local. Nuestros clientes no son pequeños comercios, no son abogados que llevan papeles, no somos el típico mensajero que va con una bici y una mochila, sino nuestros clientes son empresas logísticas. Es Segur, es DHL, es Tipsa, es MRV. Son empresas que ya tienen muchos paquetes para llevar, pero a día de hoy los están intentando llevar como se llevaban de toda la vida, en furgoneta. Nosotros realmente no hacemos esto por el tema de la sostenibilidad. Si sí es verdad que es. Una cosa añadida, que nos encanta el que sea sostenible cómo hacemos las cosas, pero lo hacemos más por sentido común. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. En el año 2005, cuando una zapatería hacía el pedido, pedía diez cajas así de grandes para que le llegasen a la tienda y la gente iba por la tienda y compraba su cajita de zapatos. A día de hoy esta zapatería no pide 10 cajas enormes. Pidiendo 5 ya tiene suficiente. Las otras 5 cajas se han convertido en pequeñas cajitas de zapatos que cada una de las personas que compra por Internet espera recibir en su casa. Es decir, lo que antes era un movimiento de paquetes ahora se convierte en muchos. Es uno grande que va a las tiendas y muchísimos, muchísimos pequeños que van a las, a, a las casas donde la gente está comprando por Internet. Es un poco lo mismo. La gente se piensa que comprando por Internet está todo bien, que igual sí dañan un poco al pequeño comercio, pero no piensan igual en el movimiento de, en cuanto a transporte que están provocando. Y a veces ahí es donde está el, el problema, por lo menos en el tema del transporte y el medio ambiente. Aparte de contaminar, ocupan mucho espacio, hacen las ciudades menos amigables. Es decir, tienen muchas desventajas el tema de compra de, por Internet. Si os preguntase a los de aquí cuántas compras habéis hecho por internet en el 2005, en el 10, en el 15 y en el 20.000, 20, en el 2020, seguramente tendrá una curva, algunos será más exagerado o menos, pero seguramente será hacia arriba. Pues eso es lo que todo el mundo está haciendo, comprar por internet y alguien tiene que llevar eso a, a las casas. Ah, en el 2010 en, en la península ibérica no había nadie que utilizase estos triciclos tan grandes, pueden llevar unos 200 kilos de carga. Um, son muy hábiles porque son muy fáciles de, de andar y, y muchos paquetes caben ahí, aunque muy, pues igual así deprimidas dices, Buah, pero no puedes llevar todo. No, todo no, pero la inmensa mayoría. Es decir, para que os hagáis una idea, los, los paquetes se, se le llama a este tipo de, de servicio transporte de última milla. Porque un paquete que viene de Hong Kong el problema lo tiene en la última milla, en el último cachito, hasta hasta lo que es la zona de cerca de la ciudad donde van, llegan fácil, llegan con trailers, todos juntos, todo bien, con paquetes muy, muy pequeñitos, pero todos mezclados, pero cuando llega el momento de que tienen que hacer el último cachito, ahí es donde el coste es muy alto, el consumo de energético es muy alto y la contaminación ahí es donde más exagerada está. Y empezamos a vender triciclos, al ser los primeros en, en, en el Estado, pues que vendíamos los triciclos, la gente nos empezaba a llamar y nos hacían preguntas de Valencia, de Barcelona, de, de Sevilla y nosotros pues los íbamos respondiendo y nos dábamos cuenta que todas las empresas como Chita cuando empezaban fallaban en lo mismo y son cosas muy muy fáciles igual de aprender pero cuando eres emprendedor eres joven vienes del mundo de la bici pues no te das cuenta de, de, de las cosas porque además eres son ideas innovadoras entonces lo que decidimos es explicar a toda aquella gente que nos llamaba y nos preguntaba consejos no solamente nos preguntaban el precio de la bici pero nosotros le dábamos mucha más información para que aquella bici que esperábamos vender tuviese muchos años de, de vida y muchos kilómetros a realizar. Este es nuestro local a día de hoy. En el suelo uh, podéis ver en esta zona de aquí, por ejemplo, es la parte vieja pintada en el suelo. Aquí tenemos pintado gros en el suelo y aquí al final la zona del centro. Una de las cosas que se pierde mucho tiempo es cuando nos llegan los paquetes, es el cómo lo, lo ponemos dentro de la bici. Y bueno, tuvimos un conductor argentino. Que le costaba muy gollón aprenderse el las, las, nombre de las calles y un día le pintamos de broma con tiza el mapa de Donosti en el suelo. Primero la parte vieja empezamos y nos dimos cuenta que era perfecto para poner los paquetes que nos llegaban ahí donde van y luego hacer la ruta muy rápido. Y además nos permitía consolidar. Consolidar quiere decir que en el mismo viaje, cuando vamos a la calle mayor, no llevamos los pa primero los, de, los paquetes de Segur, luego los de DHL, luego los de TIPSA. Lo que hacemos es, si hacemos la calle mayor, la hacemos en serio y llevamos todos los paquetes que van ahí. Entonces, lo que hacemos es colocar todos los paquetes, sean de quien sean, encima de, de, su, de su manzana y a partir de ahí ya lo, lo llevamos. Luego vamos a ver un vídeo muy rápido donde es, intentamos explicar lo que, lo que hacemos. Se nos subió un poco a la cabeza el hecho de ser los primeros que vendíamos bicis, y aquí hicimos uno de nuestros errores grandes: fue esto, pensar que igual que éramos distribuidores de triciclos, que también podíamos ser fabricantes de triciclos. Y lo fuimos, fabricamos este triciclo junto con la UPV, nos ayudaron desde el Departamento de Ingeniería, y bueno, desarrollamos un triciclo que es bastante mejor de lo que había hasta entonces, pero sí es verdad que, claro, en el momento que nos llegaba algún pedido de cinco o de seis vehículos, se nos iba de las manos. No teníamos dinero ni siquiera para comprar el material que íbamos a necesitar para fabricarlos y los bancos como ya teníamos algunos préstamos ya pedidos con anterioridad no nos no nos ayudaron mucho y lo que hicimos pues bueno pues lo que pudimos lo que pudimos es pues bueno vender bastantes triciclos en España para empresas de paquetes para empresas como Chita son vehículos que los fabricábamos en lo que es la soldadura en el Goibar y nosotros aquí terminábamos de hacer el montaje han salido muy bien, pero son muy mejorables. Pero bueno, sí que es a día de hoy a nivel estatal uno de los mejores triciclos. Ya no los fabricamos nosotros porque por suerte fuimos capaces de echar marcha atrás y lo que decidimos fue buscar un partner que fuera fabricante de triciclos y que le apeteciera seguir él con la idea. Lo dimos más que venderlo, fue una donación como idea de producto para que ahí lo mejorasen y están a día de hoy intentando mejorar en una empresa que se llama Yamimoto, que están en Madrid, pero bueno, ahí va a quedar. Creo que no se han puesto suficientemente las pilas porque no, quieren, no, no han querido tanto el proyecto igual como nosotros, que éramos los fundadores, y ahí un poco se ha ido. Y ellos siempre hablan de colocar triciclos. Nosotros siempre hablábamos de recomendarlos. Nosotros queremos... Que cuando venga alguien de Bilbao y vea lo que somos capaces de hacer con triciclos, le, le contagie el espíritu y quiera hacerlo en Bilbao. Y muchas veces las, los fabricantes puros y duros lo que quieren es colocar en el mercado su producto, que no era nuestra, nuestra idea. Estos son los triciclos que, que vendimos en el 2014, en el 2015 ya dejamos de venderlos. Y bueno, sí es verdad que en este tipo de, de, de proyectos es muy importante la financiación europea que viene a la Unión Europea, porque es uno de, las, de, las, de los temas pendientes a solucionar, el transporte urbano, las ciudades están cambiando, de, son mucho más peatonales que antes, es decir, están cambiando bastantes cosas que obligan a replantearse el tema del transporte. Aún así, con todas las actividades que os he contado hasta aquí, las mantenemos todos, menos el tema de la fabricación todavía no éramos rentables, teníamos que hacer más cosas y eso es lo que nos está pasando continuamente, siempre tenemos que estar pensando qué idea más o qué servicio más añadir a nuestro catálogo de servicios para ser rentables al final de año y ahí se nos ocurrió pues, utilizar los bicitaxis por ejemplo con un DJ y haciéndolos descapotable, de le ponemos servicio de megafonía, sistema de megafonía con un generador abajo y bueno, ahí nos permite pues, estar en eventos deportivos en ruedas de prensa, en campañas de publicidad, hay pues bueno, un, un mercado que es tener un micrófono que se mueve, pues bueno, sobre ruedas que, que, que ahí estamos. Y a día de hoy os podría decir que casi tenemos más margen comercial, es decir, más beneficio por la música que por llevando paquetes. También es verdad que el servicio de la logística, el sector de la logística es un sector donde se paga muy mal donde está, además, hay mucha competencia, porque nuestra competencia realmente es cualquier autónomo. Nosotros cuando vamos al despacho de tráfico de segur y le contamos nuestra idea, le da igual que vamos en bici, es que le da exactamente igual. Si llega otro que va con una Berlingo y lo hace 10 céntimos más barato del paquete, se lo va a llevar, pero seguro, seguro. Es decir, tenemos que ser realmente más eficientes. El tema ecológico, a día de hoy, no nos lo están valorando como un, como un extra del servicio. Como muchos los de marketing que lo hacen también para vender su rollo verde, no es realmente que, que quieran ser más a día de hoy, ¿eh? más, más sostenibles. Esta es la chita con música, luego le hemos hecho mil versiones, desde poner música en directo, poner MP3, es decir, lo vamos versionando. Uh, hemos igual sido hábiles en ir adaptando los servicios que veíamos que en la ciudad podían venir bien, teniendo en cuenta que no queríamos hay vehículos eléctricos, sino queríamos bicicletas o triciclos. Todos ellos tienen asistencia eléctrica, pero no son vehículos eléctricos como una furgoneta eléctrica tal cual. Uh, os voy a contar este proyecto, que es uh, lo que empezamos a hacer en el año 2015. Es un proyecto que se llama Cycling Without Age. Nace en Dinamarca y lo funda esta persona que se llama Ole, que conocimos en verano del año pasado. Y consiste en lo que es pues, al final un servicio más utilizando triciclos, que consiste a dar, a dar la posibilidad a la gente mayor que vive en residencias a dar una vuelta por su ciudad en triciclo y que lo conduzca no una persona que está cobrando, sino un voluntario. Es decir, ahí el, el proyecto consiste en que voluntarios que han recibido una formación puedan dar una vuelta por la ciudad Puedan mucha gente de esta que está en residencias parece que están como abandonados, no han visto los cambios que se han hecho en sus ciudades, o no puedan participar en un concierto, o no pueden ir a ver la real, o así decir, o no pueden comer un pincho en lo viejo. Entonces los triciclos son muy hábiles para llegar a muchas partes de la ciudad. Cualquiera que se quiera apuntar como voluntario está abierto. Acabamos de fundar ahora la asociación y este proyecto lo hemos llevado de la mano de calapié. Que era la masa crítica que nos parecía que podía ayudar en el tema del voluntariado. Ah, tenemos ah, cuatro triciclos, como los que veis en las imágenes, que es un vehículo que se hace en Copenhague y que utilizamos para, para este proyecto. En el año, nosotros hemos tenido también eso bastante suerte, al igual que empieza todo con un accidente de moto. Que depende cómo lo mires, tampoco fue tan malo. María despertó del coma, es otra persona, pero es muy feliz. Es decir, es un cambio. Entonces ahí nos hemos dado cuenta que hemos sido hábiles en cómo nos vamos tomando las cosas que van pasando en la ciudad. Y una de las cosas buenas que nos pasó es cuando apareció Donosti 2016. Donosti 2016 lo veíamos como una oportunidad para nosotros porque tenían claro que la bicicleta iba a ser el vehículo oficial, tenían claro que la bicicleta tenía que tomar importancia en el proyecto y aunque desde mi punto de vista se ha quedado un poco flojo, algo sí se ha hecho. Y una de las cosas que se han hecho, que no igual no se ha enterado mucha gente, pero sí se han hecho y la hemos hecho nosotros, la parte logística, es que hemos venido en los triciclos que vais a ver a continuación, en estos triciclos de aquí, que es uno para llevar paquetes, en la parte delantera, un bicitaxi como el que se utiliza en el proyecto de los Aitonas y un remolque. Uh, hemos hecho estas cinco rutas es decir hemos venido desde copenhague hasta donostia en, en triciclo durante tres meses hemos venido desde kaliningrado hemos venido desde atenas eh, perdona, desde constanza desde atenas y desde el sur de españa pues volando y luego desde cádiz hasta aquí arriba. eso que nos ha permitido pues nos ha permitido conocer a mucha gente con proyectos parecidos al nuestro porque durante el verano pasado nos lo hemos pasado 12 personas viniendo desde puntas muy diferentes de, de europa hasta aquí todos hay, hay dos personas de chita en cada ruta, que son los dos que van conduciendo los T-Ciclos, y una tercera persona que es periodista, que lo ponía a Donosti 2016 y que nos ha permitido pues, tener difusión más en Europa que en Donosti. También es verdad, pero bueno, nos ha, lo hemos, lo hemos conseguido como muchos contactos y muchas ideas que creemos que son muy buenas para atraer a Donosti poco a poco, porque todo a la vez no, no podemos. Es decir, esta sería nuestra foto a día de hoy. Tenemos todos los servicios en marcha, menos en lo que es la, la, venta de tri, la, la fabricación de triciclos. Sí venta, pero no los fabricamos. Uh, último que estamos probando es intentar a ver si los comercios de Donosti necesitan un servicio a domicilio y utilizar triciclos para ello. Es decir, um, hemos propuesto a, a todos los comercios de Donosti de las zonas donde repartimos nosotros, que eso es parte vieja Centro y GOS, la posibilidad de, de, de que prueben un servicio a domicilio a, sostenible. A nosotros como objetivo lo tenemos muy claro, queremos mejorar la sostenibilidad en Donosti y que sea una ciudad ejemplo y de éxito y que, y que se copie porque es un laboratorio muy bonito Donosti y bueno, pues esos son los, los, los valores que, que intentamos aportar a, a, todo lo, a todo lo que hacemos. Uh, por otro lado, eso, como os decía, siempre creemos que el mundo puede mejorar mucho solo con la bici, es decir, nos parece que tiene mucho potencial la bicicleta y más en Donosti. También creemos que es súper importante todas las relaciones uh, y los contactos que, que vamos creando. No somos de cuando tenemos una idea, lo primero que hacemos es contarla a cuanta más gente mejor para que nos den feedback y si nos pueden ayudar, pues mejor que mejor. Y tenemos partners, esos son algunos de ellos, pero tenemos algunos que son muy buenos y nos han ayudado muchísimo. Vemos que las ciudades están cambiando tanto la movilidad como las normativas, las costumbres de la gente, lo de comprar por internet, lo de uh, utilizar la bicicleta, incluso las ciudades que cada vez son más peatonales, como os decía. Y creo que ahí hay muchas necesidades a nivel, si lo miramos en cuanto a modelo de negocio y demás, pues muchas necesidades creo que no están cubiertas. A la que está más de moda ahora, o la que se ve clara, es la urgencia. Ahora tú cuando compras algo, sobre todo los que compran por Internet, jo, en una hora lo tienes en casa o en dos horas. Pues ahí, por ejemplo, es una de las necesidades que se pueden realizar con, con triciclos. Aunque parezca mentira, sí se puede hacer con bicis o triciclos incluso más rápido. Otro caso así a modo, pues se nos lo descubrimos el año pasado. Aquí en Donostia hay tres empresas que, entre las tres, tienen más de 300 apartamentos turísticos que alquilan. Entonces, son, es, viene a ser como un hotel que tiene 70 habitaciones, pero repartidas por todo Donosti. Pues, ¿Cómo haces la, la limpieza de estas habitaciones? Pues una de las fórmulas es apoyando con un triciclo, que este carrito que veis en un hotel con todas las sábanas y eso del material limpio, en una ciudad, cuando tienes todas las ciudades repartidas por una ciudad, este vehículo puede ser una, un triciclo o una bicicleta. Y bueno, pues nosotros cualquier idea que, que, que tengáis o que creáis, de, jo, pues no, no habéis caído en eso, o no podrías hacerlo otro, pues se me ocurre el tema de las cestas. No puede ser que el problema sea el transporte para llevar cestas ecológicas. Pues bueno, ahí ya, ya le voy a presentar yo. Pero cualquiera de que lo que está viendo ahora relacionando hoy, no conocéis a estos o no conocéis los otros, pues bueno, ahí estaría el mail. Es muy fácil info@chita.com y nos encanta siempre recibir pues ideas o, o algún posible contacto. Y, y, eso, y eso es lo que lo que hacemos así que cualquier duda un placer responder y a <laughs>